con una actividad donde se tuvo la participación de colaboradores e invitados especiales, se llevó a cabo la celebración del séptimo aniversario de COOPE Superación en Pérez Celedón. La iniciativa dio arranque el 16 de mayo del 2016 con una alianza estratégica entre el CONACDIS, la municipalidad y la cooperativa. Es sumamente satisfactorio, como usted lo dice. En realidad estamos súper contentos, súper felices de ver que este sueño que fue para muchas personas hace 15 años, hablando de la cooperativa como tal, el día de hoy es una cooperativa consolidada, líder en el servicio de atención al cliente a nivel nacional, que le da empleado a 80 personas con discapacidad en el país y a 25 personas en el cantón de Pérez Celedón, y esperamos que sigamos creciendo para tener esa oportunidad a lo largo de la historia para las personas con discapacidad. Una enorme satisfacción, una enorme felicidad. COOPE Superación hoy en Pérez Celedón cumple 7 años, y esos 7 años son 7 años de éxito. 7 años en donde ha pasado mucha gente, porque ha venido y se ha incorporado a trabajar a COOPE Superación, y después siguieron estudiando y muy rápidamente se pudieron colocar en otras empresas. O sea que ha sido una escuela participativa de la persona con discapacidad para forjar su crecimiento en el tiempo. Y ya hoy que tenemos 7 años, han pasado muchas personas, pero yo recuerdo que cuando inauguramos esto hace 7 años, estaban apenas 12 personas que fueron las primeras que estuvieron. Bueno, hoy tenemos 25 puestos y están todos llenos. Yo tengo 13 años, de estar en la COOPE. Prácticamente he vivido todas las etapas desde que empezó, entonces ha sido una experiencia súper bonita, de crecimiento increíble. Y pues no solamente a nivel personal, o sea, ¿verdad? También el hecho de ver crecer a tantísima gente que ha pasado desde inicios, ¿verdad? Es una satisfacción bastante, bastante grande. Tengo aproximadamente 9 meses y en realidad es una opción de desarrollarnos tanto integral, intelectual y compartir. En realidad yo les digo que aquí en Pérez Celedón somos una familia grande de personas en condición de discapacidad, saliendo adelante, muchos son cabeza de familia, ¿verdad? Y es una opción que no hay en el cantón, ¿verdad? Para que las personas con condición de discapacidad se desenvuelvan, porque la opción laboral se reduce más con condiciones, ¿verdad? Porque hay que buscar trabajos que se adapten a uno y no uno al trabajo. Para las autoridades del sector cooperativo, este tipo de iniciativas son muy importantes. Creo que es una buena alternativa. El movimiento cooperativo le da esas oportunidades a toda clase de persona, indistintamente de su capacidad o no, o discapacidad. Creo que para nosotros el movimiento cooperativo de autogestión, COOPE Superación, es un orgullo. Es un orgullo realmente ponerla en alto en este su aniversario, ¿verdad? 7 años de estar aquí y 15 años de existencia en esta región. Creo, felicidades a cada uno de los cooperativistas que están integrando COOPE Superación, y que sigan adelante. Los insto a motivar cada vez más a toda la población de este sector. COOPE Superación es una cooperativa que pertenece al sector autogestionario, ya 15 años brindando nuevas oportunidades a las personas con discapacidad, mejora la calidad de vida. Obviamente, pues hoy quisimos también celebrar junto con ellos estos 15 años y esperamos pues que vayan para mucho más. Bueno, importantísimo que también tengan sus sedes acá en Pérez, que esta tiene 7 años. Sí, efectivamente, ¿verdad? Ya quisiéramos pues que ellos no solamente tengan 3 sedes, sino muchísimo más en los diferentes lugares del país. En este momento, por mes se atienden unas 65 mil llamadas solo en este centro, que tiene operaciones en las instalaciones regionales del CONACDIS. Cabe indicar que por medio de esta cooperativa, 25 personas con discapacidad tienen un trabajo.